Uf, madre mía, ¿por dónde bajamos? ¡Vamos, vamos, Punko! ¡Qué maravilla, de verdad, eh! Mirad esto. Una pasada. Una pasada. Mira dónde estamos. Una maravilla de sitio. ¡Ole! ¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más del canal de Fan Fishing TV. Hoy estamos otra vez dándole al pato, como es debido. Vamos a hacer una jornadita a rock fishing y a light game, como se suele decir ahora, que está tan de moda. Me he comprado una cañita nueva, a ver qué tal va. No quiero darle mucha promoción porque no sé cómo va a ir. Quiero darle horas de uso y cuando sepa cómo va ya os la enseñaré. Y señuelitos nuevos que me he pillado. Nada, vengo acompañado aquí de Punko, del anterior vídeo. ¿Lo veis aquí? El de muchos peces, sí, sí. Estás a gusto ahí, ¿eh? Wow. El tío, mirad lo que ha hecho, se ha amarrado a la boya con un sistema de seguridad que tiene un clip que si ve que tiene mucho oleaje, le da con la mano en un momento y se desancla, ¿eh? ¡Puta amo! Claro que sí. Ah, también decir que llevas equipo nuevo, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Si alguien no quiere invertir mucho. Muy bien. El equipito por 20 euros caña, 23 carretes. 20 pavitos, ¿no? 20 pavos, fibra de carbono, da igual, una acción de 2.10. Muy bien. 2.34 de largo y bueno. Muy bien. Para mojarla muy bien. Para mojarla muy bien, ¿no? Porque las cañas se caen aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se caen. Se mojan. Y los carretes también. Pues nada, chicos. Con esta bellísima imagen, como veis por aquí, os dejamos y vamos dentro del primer pez, a ver qué es. Vamos a ver, no tira nada. De momento la caña, la sensación es muy buena. Vamos, vamos. Es un serrano. ¡Punko! ¡Punko! Un serrano. Buen tamaño. Buen tamaño de serrano, ¿eh? A ver si se deja coger por la boca. Ah. Qué bonito. Mirad qué pedazo de serrano, ¿eh? Guapo, guapo. ¡Hala! Al agua que se va. ¿Ves? Otro pez. Uy, este tira más que el serrano de antes. A ver qué es. A ver, otro serrano. Menudo serranote. Buah. Son gordísimos aquí, ¿eh? Son gordísimos. Wow, increíble, increíble. Increíble. Me da a mí la sensación que este es el serrano que pinchaba antes, la verdad. Porque tiene sangre aquí, como veis, a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Y antes la había clavado por aquí. Pero bueno, vamos, otro serranete. ¡Vamos! De momento, chicos, la caña se va comportando bien. Y estos serranos me están demoliendo la gambita esta. Venga, vamos. Muy bien esta caña, la verdad. En otro vídeo ya os especificaré qué caña es. La estoy probando, no quiero dar altas expectativas porque no sé bien cómo puede trabajar esta caña. Así que de momento tengo buenas sensaciones. Quiero hacer dos o tres... Uy, vaya picada tenía ahora. Vaya picada. Una picada muy grande ahora, ¿eh?
De momento quiero probarla durante 2 o 3 jornadas para ver cómo va y luego ya os la enseñaré bien. ¿Eh? Otra picada. Otra. Deben de ser un banquito de serranitos que hay ahí. Hostia, ha pegado un buen tirón, ¿eh? Pero yo creo que es otro serrano, ¿eh? Porque no tira ahora. Uy, ahora sí. Ahora sí. ¡Qué pasada, tío! ¡Vaya serranoide! ¡Un serrano! ¡Oh! ¡Pero has visto la lucha, tío! ¡Es increíble! Sí, tío. ¿Sí o qué? Qué buena pelea me ha dado este serranito. Qué guapos, qué bonitos. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está Punko! ¡Vamos, Punko! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Una vaca! ¡Ha sacado una vaquita! ¡Ole! ¡Ha sacado una vaca! ¡Has estrenado cañita, ¿no? ¡Vamos! Pescadores, pues os voy a explicar más o menos cómo se pesca así a rock fishing desde pato, desde las piedras. Tenemos que tener en cuenta las piedras que tenemos cerca, porque nos podemos ir hacia ellas, chocarnos y tener un accidente, ¿vale? Nada, tiramos el señuelo, la gambita que tenemos puesta, ¿vale? Y una vez toca el fondo, hacemos unos jerks hacia arriba, ¿veis? Así, y le vamos dando. Cuando cae, le volvemos a dar. Cuando cae, le volvemos a dar. Cuando cae, le volvemos a dar. Y así todo el rato. Hasta que te pican, como habéis visto, ¿vale? Es tan fácil, es increíble como con un señuelo de goma podemos tener capturas. De momento llevo tres serranos. Y estoy contento ya, sí, la jornada parecía que iba a ser mala y al final, mira, ha sido enganchar el atardecer y empezar a picar, chicos. Punko también ha podido sacar una vaca, y estamos contentos ya los dos. Ya no... ¡Oh! En directo, tío. Mira. He tenido picada aquí. ¿Sí? ¡Una vaca! Mirad qué bonito. Una vaquita. Preciosa. ¿La veis? Que se va para el agua, venga. ¡Vamos! Has tenido toque, ¿no? Bueno, habéis visto, ¿no? Qué efectiva es esta pesca. Sobre todo, mirad la hora, son las 8 y ha sido a partir de las 8 menos cuarto, ha empezado a salir todo. Llevamos desde las 6, increíble, no hemos tocado nada y de repente, ¡pam! La hora es muy importante a la hora que comen, ¿eh, chicos? Pescado sale de la cueva. Los peces cogen actividad para comer y pasar la noche. Bueno, chicos, aparte de likes, se merece esta última captura. Nos merecemos un buen refrigerio ahora. Una buena cervecita aquí, en medio del mar. ¡Oh! ¡Qué gustito! De verdad, ¿eh? ¡Esto es gloria! ¡A vuestra salud, chicos! ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos a probar unas cositas que recomienda Gastón Huelva. A ver cómo nos va esto. Espero que bien. Vamos a sacar uno, a ver cómo son. Gracias a Gastón Huelva por compartir esos vídeos tan chulos con todos nosotros, la verdad. Y yo creo que estoy en el mejor spot idóneo para probar esto. Mirad esto. ¿Qué os parece esto? ¿Tú creéis que pescaré algo con esto? La verdad que tiene muy buena pinta, chicos. Y a ver qué es lo que puede salir de esto. Vamos a coger esto. Venga. Y lo vamos a montar.
Sacamos la gambita esta, que ya me ha dado un montón de capturas. Y probamos esto, a ver qué tal, chicos. A ver. Yo creo que puede ir bien esto, ¿eh? Por aquí. Vale. Esto me ha quedado perfecto. Perfectísimo. A ver. Wow. Increíble cómo se mueve esto. Vamos. Hace un tiro ahí. Y a ver qué tal. Mientras pican y no pican, ¿vale? Nada, quería agradecer a Gastón Huelva por enseñar cómo pesca él con esta modalidad desde pato, como veis. Es un gran referente en YouTube y claro, si algo funciona hay que comprarlo y pescar con ello, ¿no? No penséis, es que te estás copiando de Gastón. No, no, él lo pone para que lo compremos. Si él lo pone, yo lo compro. Ah, y nada, quería dedicarle este vídeo para él con mucho cariño y gracias por compartir estas cosas tan importantes, ¿vale? Deciros también que si veis este vídeo, los que estáis viéndolo, compartir el enlace, pasárselo a él o a su Instagram y que lo vea. Dudo que lo vea, pero bueno, a lo mejor me deja un comentario por ahí y un like, ¿no? Al vídeo, espero que sí. Así que estar atentos a ver si nos deja un comentario en el vídeo, ¿vale? Nada, Gastón, va por ti esto, que eres un tío muy humilde. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No sé qué es. A ver, a ver, ahora vamos a ver qué es. Tiene pinta de un serrano o una vaca. A ver, a ver. Ahora tira. ¡Vamos! ¡Otro serranete! Mirad, chicos. ¡Sí! ¡Mira, punco! ¡Está rosado y todo! Con los cangrejos estos de Gastón. ¡Sí! Mirad, chicos, funcionan. Muchas gracias, Gastón, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que reconocer, lo del César es del César. Así que, va por ti, Gastón. Mirad. Serranoide. ¡Vámonos! Es mutante, ¿eh? ¡Buf! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí remando, pateando. ¿Punco qué? Aprovechando dos en uno. Haciendo un poquito. Haciendo el curricán, ¿no? Nos lo estamos pasando pipa. Familia pescadores, ya hemos salido del agua. Estamos súper contentos de la jornada de hoy. Punco, que has tenido varias picadas. Tremenda. Han partido una gambita, la han dejado. Se han comido una gambita, las patitas de otro la han sofrito. La han sofrito. Día inmejorable, ¿eh, tío? Sí, tío. La verdad es que hoy ha sido genial. Ha molado mucho el día de hoy, la verdad. Varias capturas han sido peces de roca, pero bueno, es lo que tiene el rock fishing. Vamos a por ello, ¿no? Un poquito hemos cambiado el equipo, más ligerito, un poco más los peces. Parece que lleve un atún, la verdad, con esa gallita, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es divertirnos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Punto. El día ha sido muy guapo, ¿eh? Y ya sabéis. Muchos peces, ¿no? Muchos peces, muchos líquidos. Y nada, siempre hacemos lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero? Muchos líquidos. Muchos líquidos, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Hasta luego.